Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. Un tema que preocupa y ocupa la mente del cristiano que desea consagrar su vida a Dios es cómo puedo reconocer la guía del Espíritu Santo. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos que enviaría a uno que les enseñaría y les guiaría a todos aquellos que creen en él. Esto lo podemos leer en Juan 14:26. Allí dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». La promesa de Jesús se cumplió en menos de 2 semanas después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los creyentes en Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2. Desde entonces, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte importante de su vida de fe, guiándolo a la plenitud en Cristo. Romanos 8:14 dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». El Espíritu Santo lleva a cabo muchas acciones en cada uno de nosotros. No solo reparte dones espirituales de acuerdo a su voluntad, como dice 1 Corintios 12 del 7 al 11, sino que también nos consuela. Juan 14:16 dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Además, el Espíritu Santo nos enseña. En el mismo capítulo de Juan 14, en el verso 26, dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestros corazones hasta el día en que Jesús regrese por nosotros. Efesios 4:30 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El Espíritu Santo asume el papel de guía y consejero, guiándonos por el camino en que debemos andar y revelándonos la verdad de Dios en el momento en que lo necesitamos. Lucas 12:12 dice: «Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir». 1 Corintios 2:6 dice: «Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Pero ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? Después de todo, el Espíritu Santo no habla con palabras audibles al oído humano. Más bien, Él nos guía a través de nuestra propia conciencia, como dice Romanos 9:1. Allí dice la palabra de Dios: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo». En una versión de lenguaje sencillo lo podemos leer de esta manera: «Soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo verdad». Una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir. En 2 Timoteo 3:16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Los creyentes que deseen entonces experimentar las victorias en las batallas espirituales
deben escudriñar las Escrituras, meditar en ellas y memorizarlas en lo posible. En Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu la utilizará. En Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu la utilizará para llevarnos de victoria en victoria. El Espíritu Santo utilizará la palabra también para hablarnos. En Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El conocimiento de la palabra de Dios nos puede entonces ayudar a discernir si nuestros pensamientos provienen o no provienen del Espíritu Santo. Debemos poner a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras. El Espíritu Santo nunca nos impulsará a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Si entra en conflicto con la Biblia, entonces no proviene del Espíritu Santo y debemos sencillamente ignorarlo. El Espíritu Santo no solo hará lo que he venido diciendo en cuanto a enseñarnos, a revelarnos, a fortalecernos, consolarnos, guiarnos, sino que además también Él nos ayuda cuando no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26-27 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra forma de saber si estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es buscar señales del fruto del Espíritu en nuestras vidas, como dice Gálatas 5:22. Allí la palabra del Señor dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si andamos en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, continuaremos viendo entonces que estas cualidades crezcan y maduren en nosotros y también llegarán a ser evidentes para los demás. Es importante señalar entonces que tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios pero no la seguimos, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también lo hicieron. Pero esto no es lo peor. Hay algo peor todavía que resistir al Espíritu Santo, y esto lo expresa el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. Allí dice, no apaguéis al Espíritu. Esto lo trataremos en profundidad en otro programa porque realmente merece un capítulo aparte. Volviendo al tema de resistir al Espíritu. Cuando resistimos al Espíritu Santo y nos dejamos llevar por pensamientos, sentimientos y emociones propias de carnales e inmaduros, esto contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo nunca nos va a conducir al pecado. Estar en sintonía con la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la palabra de Dios, la oración, la confesión de nuestros pecados y apartándonos de los mismos, nos permitirá con mayor facilidad reconocer y seguir la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esté atento a una nueva emisión de temas, temitas y temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, hágalo visionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp, +54
299-5310-457. Hasta nuestro próximo encuentro.